Alonso Correa venció al japonés Ryo Inaba por los cuartos de final de las competencias de surf de los Juegos Olímpicos París 2024 y clasificó a las semifinales en las olas de Tahití. Correa hizo un puntaje de 10.50 sobre 10.16 del surfista de Japón. Tremendo resultado del surfista peruano que lleva su deporte por primera vez a los cuatro mejores. Las olas de Teahupo en Tahití estuvieron movidas, pero Alonso, que iba en desventaja, supo sacar provecho de su técnica y talento para sumar puntos importantes y no dejar al final que el japonés tome una buena ola acabando el tiempo para su rival. Correa enfrentará ahora al francés Cauli Bast. Las semifinales y la final se llevarán a cabo el sábado 3 de agosto en Tahití. En la Serie 1, Alonso Correa se medirá ante el francés Cauli Bast desde las 19 horas de París, 12 horas menos en Tahití. En la Serie 2, el brasileño Gabriel Medina se enfrentará al australiano Jack Robinson desde las 20 menos 24. El duelo por la medalla de bronce está programado para las 21:24 de ese mismo día, mientras que la final por el oro será a las 22 horas. Bueno, acá estamos con mi causa Alonso, que acaba de pasar a las semifinales en el campeonato, la rompió. Cuéntanos qué tal las olitas, ¿cómo estuvo el mar? Muchachos, estaba horrible. Hemos sufrido en el agua, no pudimos encontrar los tubos, pero nada, hubo que pelearla, hubo que jugar el juego, hacer las maniobras, y nada, contento de haber podido hacer lo suficiente para pasar, ¿no? Fue un hit apretado, en verdad. Cuando se hizo el 7, estaba difícil porque encontrar ese tipo de olas no estaba nada fácil y nada, feliz de haber podido al final hecho el trabajo, la tarea para pasar a la siguiente ronda. ¿Qué pasó por tu cabeza en esa ola? Fue justamente determinante, ¿no? Ver un 7, tú habías venido a hacer también una buena ola, no le habían puntuado tan alto. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué te determinó? Nada, en verdad dije se ganó lechero y de ahí, bueno, solo necesitaba un 6 después, entonces fui a hacer el 6, ¿no? A hacer lo que necesitaba, que quizás hubiera necesitado un poquito más después, pero nada, quise entrar en acción y bueno, agarrarme esa ola que al final pagó, ¿no? Todo por el todo. Barrita por el Perú. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¡Arriba Perú! ¿Qué tal todos acá? Para mandarles un saludo a todos, en verdad. Estoy demasiado agradecido con toda la gente apoyándome, ¿no? Nunca imaginé que esté tanta gente pendiente a un día que compita. Para mí lo estoy haciendo con mucha pasión y muchas ganas y la verdad que me motiva un montón y me hace muy feliz de que ustedes lo estén disfrutando también. Yo lo disfruto un montón y nada, seguimos con todo, vamos a las semifinales con todo. A seguir dándole y nada, de acá todas las buenas vibras y se agradecen las de ustedes, ¿no? Muchas gracias.